Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bueno, le llegó el tiempo al sofá, hay que limpiarlo. Mira que me lo he pensado. Concretamente llevo 4 meses pensándomelo. 4 meses pensándome que tengo que limpiar el sofá. Pero bueno, ya llega la hora. Ya anoche me dijo el sofá: escúchame, mañana cuando te levantes, lo primero que hagas, lo primero sea pasar y dar un buen limpiado. Y es verdad, tiene razón el pobre. Se quejaba con motivo. Hombre, yo de vez en cuando lo he ido aspirándolo, así le he ido quitando las manchas que mi Valentina o alguien hayamos echado, pero es verdad que le hace falta una buena limpieza. Bueno, voy a decir lo que vamos a hacer. Me diré, vaya la disponibilidad que tiene Marian ahí sentada. Pero bueno, estoy aquí porque estoy hablando, pero ahora me pone en funcionamiento. Lo primero que voy a hacer va a ser aspirarlo entero. Vamos a aspirarlo y después le voy a echar una espuma que he comprado de tapicería en Mercadona. Mira que la tengo aquí. Ahí. ¿Veis? Ahí está la espuma. Pues esta espuma es la que voy a utilizar. Miraré las instrucciones y después digo cómo funciona. De momento vamos a aspirarla, ¿vale? Vamos a aspirarlo. A ver, voy a poner un sitio donde me veáis bien. Vamos a quitar lo que son los cojines para poderlo. Toma, está mi Julia ahí conmigo. Ay. Toma. Ay. Ahora ya hace mejor, chico, porque así lo hacemos mejor. Toma, ponle en el pasillito. Esta parte de abajo no se quita, es de una sola pieza. Ni se desenfunda ni nada. No es que no se desenfunda, ¿no? Los sillones de nosotros no se desenfundan. Ahora son de estos que son muy buenos, chicos. Cualquier tipo de mancha los repele y se limpian muy bien. ¿Tú te acuerdas el tejido cuál era, Julie? No me acuerdo el nombre. ¿No te acuerdas? No, tampoco me acuerdo. Bueno, pues venga. Los amigos, Julie. Mi Julie está ahí, ¿eh? Ahora lo vaya a ver. Amigos, no quieren música. Mis amigos no quieren música, Julia. Aquí ahora sí vamos a hacerlo poquito a poco. Mejor, gracias. Ven para acá, siéntate aquí. Ven para acá, siéntate aquí. Por favor, mira. Oh, por favor, amigos, de verdad, que era el que me decía que lo. Ven para acá, que yo era el que te decía que. Ven para acá, hombre, me pareciera que no. Que llevo yo 2 años diciendo a los amigos. ¿Qué? ¿Tú? ¿Y yo qué? Tú eres el que me dice, los blogs tan largos no los quiero. ¿Y quién está hablando de blogs largos? Estoy hablando de música. Claro, porque a los blogs largos le ponías música y encima de todo... A los blogs largos no le pongo música. ¿Que tú no le pones música cuando yo estoy limpiando? Ah, no, cuando le quito el sonido, sí, claro. Pero ahora te han dicho que le dejes el sonido. Claro. Ah, se hace que no, ya no le pongo música. No. Por eso digo yo, que gracias. Es que busca música en YouTube. Es una odisea, chicos, de verdad lo digo, ¿eh? Es que nos salta el copyright con cualquier cosa. Así que ahora hay que hacerlo todo así. Bueno, bueno. Así escuchar el directo. Bueno, pues venga, vamos allá. Voy a limpiar. Primero lo que voy a hacer va a ser aspirarlo. ¿Vale, chicos? Vamos a aspirarlo. Y vamos a quitarle todo el polvo, porque obviamente no le voy a echar. No le voy a echar la espuma con el sillón sucio. Vamos a quitar el polvo. Todo lo que podamos. La potencia es esto. Yeah. Bueno, vamos a limpiarlo también por aquí por detrás. Ahí. Tienen mucho recoveco, chicos. ¿Veis? Esto tiene todo el recoveco este. Y ahora pues para eso vamos a utilizar este, que es un poquito más pequeñito. Ay. Bueno, pues ya tenemos todos los laterales y la parte trasera. Ahora vamos a meter por aquí esto. Y vamos a limpiar lo que son los cojines. Vamos, el asiento, quiero decir. A ver. Uy. Me está diciendo Julie que ya le he dado, pero yo, como soy tan cabezona, le vuelvo a dar otra vez un poquito. Bueno, lo que vamos a hacer, voy a limpiar todos los sillones no, lo que son los cojines, voy a limpiarlos y ahora le echamos la espumita. Voy a leer las instrucciones a ver cómo va, ¿vale? Venga. Esto es, te dice las instrucciones de que aspiremos con un cepillo, bueno, que quitemos el polvo máximo posible del sofá, ¿vale? Después pulvericemos el spray. ¿Con una aspiradora? ¿O un bueno, con una el sofá se aspire con una aspiradora o con un cepillo, como ustedes tengan. Es que no todo el mundo tiene aspiradora, entonces pues le quitáis el máximo polvo posible al sofá. Después cogéis el bote, lo agitáis muy bien y lo pulverizáis por todo el sofá. Homogéneamente, ¿vale? No nos centramos ahí con el spray en el mismo sitio, como si fuera una lluvia, ¿vale, chicos? Que envuelva lo que es el sofá. y después con una bayeta o una esponja húmeda lo vayamos frotando, según se vaya ensuciando la bayeta la vayamos enjuagando, lo dejamos secar y una vez que esté seco pues se aspira bien otra vez con la aspiradora para quitar los posibles polvillos que vayan dejando o residuos y ya está. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser pulverizarlo, ¿vale chicos? Bueno, venga, vamos allá. Vamos a pulverizar. Lo que yo os digo, como una nieve, ¿veis? ¿Lo estáis viendo? A ver. ¡Uy, qué rico huele! Bueno, pues ya estamos, chicos. Ya tenemos unos pañitos húmedos. Vamos a refregarlo un poquito y a limpiarlo. Uy. Menos mal que hace muy buen tiempo, ¿verdad, Julie? Hace un tiempo muy bueno y se va a secar rápido. Esto es una paliza, ¿eh? Que lo sepáis. Esto tenéis que tener ganas. No, salen las manchas. ¿Qué? Salen las manchas, sí. Sale, porque esto estaba que no veamos. Y yo no me siento aquí, ¿eh? No, que va. Lo estáis escuchando, ¿no? ¿Quién es, Julie? Vamos. Que no se sienta ahí, dice. Pero si ese es tu sitio. Ese es tu sitio. Limpiando esto de calcillo limpio, ¿verdad, amigo? ¿Qué? Limpiando esto de calcillo limpio. ¿El amigo que está sucio? No, pero de verdad que ya mucho tiempo, hijo. Ay. Yo antes, cuando lo compré, lo cubría con una sabanita. Pero es que siempre estaba, chicos, siempre estaba el sofá con todas las sábanas arrugadas, una porquería. Qué coraje me daba, nunca estaba el comedor arreglado. Y yo digo, oye, pues de perdido al río. El sillón está bonito así, pues así se queda. Y eso que tenemos niños chicos en casa, ¿eh? Bueno, no, sí, tenemos dos niños chicos. Tenemos a Valentina y a Yuri. Bueno, vamos a enjuagar los paños. Vamos a enjuagar un poquito los paños y ahora seguimos, chicos. Bueno, chicos, pues ya hemos limpiado todo lo que es la base del sofá. Ahora mirad, nos quedan los cojines, ¿vale? Bueno, os cuento. Voy a limpiar el suelo porque ha girado por aquí. Voy a limpiar lo que es el suelo para arrimar lo que es el sillón ya. Ay. ¿Tú aspiras por los filitos, Julie? Sí, ¿no? No veía que no tiene polvo. Vale. Vamos arriba al sofá y vamos a limpiar los cojines. Pero que ya el tema es el mismo, chicos. Es aspirar muy bien los cojines y echarle la espuma y poner los cojines. Así que ya lo veréis en el próximo vídeo, nuestro sofá ya puesto. Que ya lo más importante ya lo hemos hecho. Que ha sido, ¿verdad, Julie? Desmontarlo, aspirarlo. Eso sí, no le puedo poner los cojines al sofá hasta que la base no esté seca, porque yo los cojines los voy a aspirar ahora mismito, le voy a echar la espuma y los voy a poner en mi terracita, casi un solito que no veáis, para que le dé el sol, que también el sol, ustedes saben que el sol también es un desinfectante natural muy bueno, chicos, que le dé el sol y que se seque, y cuando esté seco pues ya lo ponemos en su sitio, ¿vale? Pues venga, un besote. Adiós. Bueno, pues me habéis pedido mucho decoración. Pues venga, vamos a hacer algo muy sencillo y os va a quedar súper bonito. ¿Quién entra por la puerta de mi casa hoy? Yo. Mi Julie. Bueno, mi Julie y alguien más. Yo. Y mi Nicole. Mi Nicole, que se ha quedado esta noche a dormir en casa de su prima Ariel. y ha ido el padre a recogerla. Que os cuento, tengo unas compritas hechas en Primar, que la vaya a ver próximamente. Y porque es que mira chicos, yo no sé si a ustedes os pasa, pero mi Julie el otro día me lo dijo, ven para acá Julie, ¿qué me diste con el Primar? Que iba a comprarme cosas para ella, para mí, porque nunca se compra nada. Es verdad, siempre para Valentina, para Nicole, para Ron, para Vanessa, y cuando nos damos cuenta, y a él le pasa lo mismo, nos venimos los dos así, a dos menos, qué guapa que viene mi niña. Hola corazón, ven para acá. Hola. ¿Te la has pasado bien? Sí. ¿Has hecho la fiesta pijama con tu prima? Sí. ¿Una fiesta pijama de dos? Sí. Es casi el cumpleaños de su prima y se ha quedado esta noche con ella. Bueno, lo dicho, que me he comprado cosas para mí. De hecho, mirad chicos, aquí las tengo. Aquí las tengo, corazones. Mirad. ¿Veis? Ahí. Enterita la bolsa para mí. Que próximamente vais a ver todo lo que me he comprado. Bueno, pues ahora venga, vamos con la decoración. Es una decoración rápida y ya terminamos nuestro vlog. De banco. Venga, lo que vamos a necesitar es un recipiente bonito de cristal. Da igual el que ustedes queráis, ¿vale? Un chico, grande, medianito, como ustedes vean. Que está esperando que Nico guardara las cosas porque es que con el ruido del plástico no me vais a escuchar. Bueno, os cuento chicos, vamos a necesitar un cacharrito de cristal, en este caso agua, velitas de estas que se ponen y que flotan en el agua, y yo tengo decoración de piedrecitas rosas y tengo como estos corazoncitos, a ver si lo apreciáis, a ver si puede hacer que lo veáis, a ver. Esto lo he comprado yo en el Teddy, ¿vale chicos? Un momentito. ¿Qué hace Julie? Mira Julie. Esto está más bueno que eso. Porque esto no se come. Julie, espérate un momentito. Julie, no me va a dejar mi semidecoración. No, a ver. Venga, ya me quito, de verdad. Ya me quito, de verdad, Julie. Es que es imposible. Bueno, venga, os cuento. El cacharrito, lo primero que vamos a hacer va a ser la comida, dice mi Julie, sí, ya vamos a comer, yo también tengo un montón de hambre. Vamos a echar. Julie, tu salmón, ¿no escuchas? ¿Qué escucha? Ah, le falta oxígeno. ¿Me estás queriendo que lo haga? Me la he puesto lo alto, entonces será a mí que se escuche el ruidito. Chicos, yo no puedo hacer los vídeos así, esto es una familia y es lo que voy a encontrar, no puedo, es lo que hay. No quería realidad, esto es la puta realidad. Venga, vamos allá, sal. Ahí. Qué cookie, ¿eh? Cookie total, o sea, me apetece el día rosa, Julie. O eso me apetece el día rosa. A ver. La sal esta, si la voy a echar en agua como yo, para volverla a reutilizar, tenéis que dejarla después en un cacharrito, en una rejilla, para que se seque. ¿Vale, chicos? Para que se seque. Pierde siempre un poquito de color, que lo sepáis. Pero bueno, tampoco... Venga, lo siguiente es el agua. Va a incorporar el agua. Queda súper bonito y dura un montón de tiempo. ¿Vale? El agüita. Ahora lo bañáis con... Ahora os voy a acercar con corazones. Ahí, los mojáis. Mirad qué bonito, ¿eh? Y ahora le ponéis esta velita. Los corazones son como de plástico, yo no sé, es un material muy raro. A ver. Viene chicos, ahora ya está. Tengo aquí dos velas, pero solamente voy a ponerle una. Mira qué bonito. Esto es el ratito ahora de nosotros. Mira, ¿lo ves? ¡Qué chuli ha quedado! ¡Me encanta! ¡Ya está Julie! ¡Y a Julie! Que no te dé el fuego. Que ya lo notas, ya lo notas. Bueno, a ver. Ahora mirad, chicos, qué bonito queda. ¿Veis? En vez de ser pétalos de rosa, pues son como petalitos de corazones. Bueno, amiguitos, pues mira, ya está el sillón limpio. Madre mía, pecha de trabajar que nos hemos dado mi Julie y yo hoy con el sillón. Pero bueno, mira, este ratito hemos estado los dos y ya está nuestro sillón limpito. Os cuento, esta limpieza que ustedes habéis visto así a lo grande, a lo grande, a lo grande, la hacemos nosotros por temporada, ¿vale? Primavera, verano, otoño, invierno. No la hacemos ahí, no cada todos los meses, no. Por temporada, chicos, y aún así os digo yo que se nos escapa una temporada, que este sillón por lo menos ya sus 5 o 6 meses larguillo llevaría también sin limpiar, porque es que son tantas las cosas que muchas veces no abarcamos. Obviamente yo todas las semanas lo aspiro muy bien aspirado con mi aspiradora, chicos, y después con mi pañito húmedo pues se le da un poquito por si tiene alguna mancha, porque estos sillones son muy buenos, chicos, tienen un material que es que no sé qué decir lo que es material es, pero repele las manchas la mar de bien. Bueno, pues mira cómo ha quedado, ¿eh? Bueno, corazones, pues mirad mi decoración también, ¿eh? Que lleva aquí ya por lo menos una hora conmigo, iluminándome este ratito. Me encanta cuando muevo los corazones, chicos. Y se ve. Y mira cómo se ve. ¿Veis? ¡Qué bonito! Si os gusta, acordaros que lo he comprado en el Teddy. Y las piedrecitas también las he comprado en el Teddy, chicos. Bueno, pues nada, ahora que sí, me despido de todos ustedes, os doy un besote súper grande y nos vemos en nuestro próximo vídeo, que quizás, que sean las compritas que me he hecho en privado, chicos. Hola, amiguitos, mira qué cara tengo. ¿Sabéis lo que me pasa? Pues cuento, verás. Resulta de que mi abuela me ha comprado 2 chupachups. Y a tita. Y su tita Nicole. Y yo me he hecho una siesta de 10 minutos y cuando me he despertado... ¿Ves? ¡Ay! Ya lo ha encontrado. Estaban ahí, ¿verdad, Valentina? ¡Ya lo encontró! ¡Qué bien! Pues ya está. Bueno, amiguitos, pues venga, vamos a poner el cuadro de mi niña aquí. Y os digo, si escucháis ruido, la tengo puesta la lavadora, he puesto una lavadora blanca. Hemos puesto las puertas nuevas y ahora poniéndome las puertas hemos desconchado toda la pared. Yo decía, digo, no voy a pintar el pasillo porque no lleva mucho tiempo pintar, estaba muy bien. Pues ahora voy a acercar, porque ahora poniéndome las puertas se va a venir para abajo toda la pintura, chicos, todo agollo, que no termina una en la casa, chicos, siempre hay algo. Siempre hay algo. Bueno, pues venga. Vamos a poner esto. Para colgar el cuadro. Este es fácil, porque como solamente tiene un solo enganche, nos va a quedar bien. Vamos a ponerlo aquí. Normalmente, os cuento. Normalmente habría que medir la distancia, coger puntos, pero es que como yo tengo unos ojos clínicos súper buenos, seguro que me va a salir bien. Ahora vamos a verlo. Aquí. Pues mira, este sitio estaba hecho para este cuadro. El de mi Vanessa. Ay. El de mi hija Vanessa, chicos. Anda que no. Bueno, os voy a enseñar ahora el... Os voy a enseñar el esconchón. Madre mía, qué plan. Vamos. Os lo voy a enseñar. Mira. ¿Veis? Todo esto. Está todo... ¡Ay, madre mía! Para repasarlo, para cogerlo. Bueno, pues mira qué bonito ha quedado. ¿Verdad, chicos? Me encanta. Es que es su sitio. Es su sitio, chicos. Vamos a ponerlo derechito. en su sitio. Bueno, chicos, pues venga, vamos a cambiar las sábanas de limpio. Vamos a quitar todo esto. Ay. Y ya os dejo porque ya tengo que plantear algunas cosillas porque viene ya la pequeña Valentina y tengo que estar cuidado de ella. Y ahora sí, me gusta estar con ella y jugar un ratito con ella, en fin, dedicarle tiempo, chicos. Esta habitación estoy deseando de cambiarla. A ver si mi Julia tiene tiempo y vamos y nada, os voy a decir que nada, porque es que lo que me ha dicho es verdad. Vamos a ir a mirar lo de las puertas que le vamos a poner aquí al ropero empotrado, pero es que tengo que pintar la habitación. Tengo que pintar la habitación, que me la va a pintar mi hijo Aarón y la novia. Me la van a pintar los dos la habitación. ¿Y de qué color pongo la habitación? Nicole quiere poner su habitación de gris. No, un color así en gris, chicos. Yo no sé qué color la voy a poner. No tengo ni idea. Bueno, pues venga. Vamos a quitar esto. La corcha no, la corcha la voy a seguir poniéndola, chicos. Porque es verdad que tengo calor, pero todavía va y viene el frío y la calor. Aquí en Sevilla, aquí un día tenemos 35 grados y el otro día pues baja las temperaturas a 15 grados, 20 grados. No tenemos remedio. No tenemos remedio. Bueno, pues ay, voy a ponerle. Yo me quiero quedar con las cómodas estas que tengo blancas de cajones, pero mi Julie, como va a poner ropero nuevo, quiere poner una cómoda nueva grande. Yo no sé, a ver lo que vamos a hacer. Yo necesito muchos cajones. Yo le he dicho, digo, mira, tú la cómoda coges la que quieras, pero es verdad que me hacen falta cajones. Los cajones me es muy importante a mí, chicos. Ay, los cajones me es muy importante a mí. Porque yo tengo aquí ahora mismito, mira, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cajones tengo yo aquí ahora, chicos. Mirad, ¿veis? 14 cajones. Y este frente va a ir todo entero de... van 3 armarios, ¿verdad? Son 2 puertas grandes correderas, pero tienen dos módulos de 80 y uno de 70 en el medio. Y son todos para colgar ropita. Y después aquí en este otro lado, chicos... pues ahí en este lado donde va la cómoda grande. No sé, a ver si escuché el ruido de fondo, que están mis hijos por ahí atrás. Bueno, pues venga, os voy a poner. Y voy a coger la sábana y vamos a ponerla. Okay. A ver. Ponemos la sabanita. Que esta la compré yo el otro día porque me hacía falta. Ay. Pues ya os digo, no tengo ni idea de qué color pone la pared. Ni idea, vale. Vaya, a ver si la pongo también como Nikon gris, o cojo un color crema, o la pongo así, no sé. Tendría que ver la tabla de colores así, que hay unos colores muy bonitos también. Pero quiero un color neutro, chicos. Un color que después a la hora de que yo vaya a combinarlo con mis diferentes corchas y con mis diferentes decoraciones, pues que a todo le venga bien. ¿Vale? Que es lo importante. Que todo le venga bien. Ay. Ahora, pues venga. Vamos a ponerle la... Ahora os voy a enseñar qué cuadro más bonito este, ¿verdad? Pues tengo, espera que no me estoy viendo yo, que no os he levantado la... Ahora, qué cuadro más bonito este que tengo en la cabecera. Pues tengo en mi casa otro también para turnarlo con esto. Os voy a enseñar la decoración que he puesto aquí en la habitación. Ahora cuando esté limpiando, está muy bonita, me gusta mucho. Lo que ya tengo que hacer es decorar los cuadros esos que tengo ahí, que ahora voy a enseñarlos. Me habéis dado muchas ideas. Escuchadme, darme ideas y ponérmela en comentarios. Algunas de vuestras ideas de cualquier tipo, tips de limpieza, lo que ustedes vean, que no son muy difíciles, no me complique mucho. Cosas así rapiditas y que salgan rápido del paso, que sean simpáticas, que vengan bien. Y yo las llevo a cabo y las subo al canal. Ya tengo ahí 2 o 3 peticiones de ustedes y las voy a hacer, ¿vale? Para que lo sepáis. Que eso me viene a mí muy bien también. Ay. Pues ya está, chicos. Bueno, os voy a dejar un momentito porque si no se me hace muy largo el vídeo. Bueno, pues ya está. Voy a ponerle los cojines. Y vamos a limpiar un poquillo el polvo. Y vamos a pasarle la mopa. ¿Sabéis dónde he estado este fin de semana? He estado en casa de la madrina, de los padrinos de mi July, de Eli, de la prima Elisa de Nicole. Ay, chico, qué gana tenía de ir a verla, de verdad. Llevamos 1 año que no nos veíamos. 1 año que me gusta su casa, chicos. Que me gusta la casa que tiene. Tiene una casa de estas sin grande, estilo americana, tan bonita. Y ella que tiene un gustazo para todo. Porque mira que le gusta la decoración, que le gusta todo. Más de uno de ustedes la conocéis ya. Bueno, pues... ahí vamos. Pues ya está, chicos. ¡Hola! Venga, os voy a enseñar la decoración que he puesto aquí. Bueno, pues mirad, chicos. Esto está así provisionalmente puesto. Porque... hombre, porque tengo que tenerlo así. Voy a limpiar un poquito la pantalla del tele. Ay. Y ya está. ¿Os gusta cómo ha quedado? Bueno. Esto lo hago yo día sí y día no, chicos. Porque ahora con... lo hago hoy, mañana ya no lo hago. Pero ahora con las alergias, pues quito lo máximo posible. Bueno, esto estamos aquí a tiempo real, ¿eh? Estamos a tiempo real. Mira, el otro día fui a una tienda, no me acuerdo cómo, la abrieron en un centro comercial, no me acuerdo cómo se llama, era nueva de verdad, pero no me acuerdo, no tengo ni idea. Y había un montón de cosas, así para el hogar. Había tantas cosas que me fui de la tienda con fatiga. Porque es que no me podía mi mente concentrarse en una sola. De todo lo que había, chicos. Pero entre ellos había un edredón rosa. Súper bonito. Para este invierno. Era un rosa sin palo. Yo que sé, me gustó un montón, chicos. Me gustó tela. No lo quería tirar y al final. ¿Dónde está? Por aquí. Mi zarcillo. Ay. Pues el edredón era súper bonito, chicos. Un edredón palo. ¿Os imagináis estos 2 colores? Rosa y gris. Rosa sin clarito y gris. La mezcla entre rosa y gris. El color así en... mirad. Este color, la mezcla de este color así marrón con rosa, claro, y gris. Tiene que ser muy bonito, ¿verdad? Me estoy planteando para mi casa un método. Escuchadme bien. Para los que hayáis llegado hasta aquí. Me estoy planteando para mi casa un método de limpieza que quiero ver yo si funciona. Yo creo que sí. De limpieza rápida. Cuando lo tenga un poquito estudiado, os lo voy a compartir. Que bien huele esto de las tres brujas. Mira esto, que es un multiuso de las tres brujitas, chicos. Y no veáis lo bien que huele, ¿eh? Bueno. Pues venga. Vamos a ponerlo esto aquí. Vamos a limpiar las mesitas de noche. Y vamos a... Aquí parece que se ve un poquito más esto. Esto de mi Nico me lo he traído yo para acá, porque aquí me da miedo en la habitación de Nico. Tiene esto la punta ahí muy grande. Bueno, pues vengo, voy a poner para el otro lado. A ver si YouTube me permite estos vídeos tan largos. Estos vídeos tan largos. Venga, que limpio la mesita de noche. Vamos a pasar la mopa. Esto lo limpio yo una vez a la semana, chicos. Las cosas de la pared, una vez a la semana que se limpie es suficiente. A ver. Ahí. Bueno, aparcado. Ay, venga, vamos con la mopa y os dejo porque ya... Desátame o apriétame más fuerte. Bueno, pues venga, chicos. Uy, si no estáis viendo nada. A ver. La música la pongo yo. ¿Eh? La música la pongo yo, chicos. Otra habitación lista. Otra habitación lista. Ay, ay. Ay, el real siempre le cabe. Bueno, por lo dicho, que nos vemos dentro de un ratillo, cuando mis bichillos estén por ahí. A ver. Ay. Ya me he recogido todas las pelusas. Porque hay en pelusa, no vaya a pensar que no. Que pelusa hay a montones, vaya. Todos los días. Montones de pelusa. Bueno, ya está limpita. Con un agradable aroma. Y recogida la habitación. ¿Veis? Bueno, chicos, por lo dicho. Nos vemos dentro de un ratillo. Hola amiguitos, ¿queréis ver lo que se cuece por mi casa hoy? Bueno, pues un buen potaje que voy a hacer de garbanzo con todos sus avíos. Tengo aquí ya puesta la olla, os cuento. En mi olla tengo ya, para que lo veáis, tengo ya los garbancitos y las zanahorias. ¿Veis? Tengo 2 zanahorias rodajas y como medio kilito poco más de garbancito. Estos garbanzos yo los he metido en agua una noche antes, ¿vale? Para que estén un poco más tiernos y no tarde tanto tiempo en hacerse al día siguiente. Otra cosita, esto os lo podéis hacer con la olla rápida o lo podéis hacer en vuestra ollita también normal y corriente. Yo lo hago en la olla rápida porque por eso mismo, porque es más rápido. Bueno, pues voy a decir, ya tengo aquí los garbanzos, tengo la zanahoria y ahora vamos a echarle dos papas bien grandes. Las papas se las he hecho enteras porque como va a estar bastante tiempo, después se me devoró la patata, chicos. Vamos a echar las patatas, vamos a echar una morcilla. Acordaros que ya está los garbanzos y dos zanahorias grandes a rodajas. La morcilla, un buen chorizo, media cebollita. Si ustedes tenéis la cebollita entera, la echáis. Yo tengo media. Voy a echarle una costilla saladita, un trocito de tocino. Voy a echarle dos pechuguitas de pollo, porque esto después hago yo unas croquetas de cocido que le quita el sentido a cualquiera. Ay, y mira que le salen ricas, ¿eh? Y eso que son sin gluten. Bueno, y también un trozo de cerdo. Bueno, pues ya que tenemos todo esto en nuestra olla, vamos a echarle también, os cuento. Si escucháis de fondo es mini porque tiene una alergia, chicos. Mi niña, qué malita está con la alergia. Ya está con su medicación y todo, pero estaban unos mocos, una garraspera que le pica toda la garganta entera. Y mi hermana Fátima igual, mi hermana Fátima y Nicole son súper alérgicas en este tiempo. Bueno, un poquito de aceite de oliva. Ahí. Un poquito de aceite de oliva. Vamos a echarle sal, en referencia a lo que comenté en los vídeos pasados, que tenía muchas ganas de tener el cocinero este, que era de un cocinero de cerámica y que por el gorrito se le metían los utensilios de cocina. Me habéis dicho que lo buscara por AliExpress, por Amazon, en Todo Colección. Yo no lo encuentro, pero encuentro encuentro cacharritos así para meter los utensilios de cocina, pero no es el cocinero ese que yo busco. Es un cocinero, me acuerdo yo, es que lo tengo en mi cabeza, es un cocinerito con el delantal así, con las manos metidas en el bolsillo y un sombrerito blanco, y por el sombrerito se le metía los utensilios. Bueno, ese o otro cocinero, pero que sea un cocinero. Y no me ha salido, chicos. Bueno, pues venga, vamos a echarle también algunas especias. A ver lo que le... Vamos a poner aquí para que ustedes lo vean también un poquito. Ahí. A ver, le vamos a poner pimentón. Vamos a echarle una hojita de laurel también. Vamos a echarle también orégano y un poquitín de pimienta. Y un poquitín de pimienta, de esta de multicolores, ¿vale? Venga, primero. Ahora, María. Venga. Pimentita. Ahí. Pimentita. Laurel, voy a enjuagarlo un momentito, espera. La hojita de laurel. Vamos a echarle el pimentón. Ahí. Y vamos a echarle orégano. Bueno, y esto ya está, chicos. Esto ya vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Ahí. Ahí. Ya está. Lo cerramos y a esperar que los garbancitos se pongan tiernos. Os cuento. Normalmente en mi olla, ¿vale, chicos? En mi olla Estos garbancitos están tiernos. Una vez que ya empiece el pitorrillo a soltar el vapor, unos 20 minutitos, un cuarto de hora o 20 minutos. En mi olla, pero recordad que todas las ollas no son iguales, es verdad. Os lo repito, que muchas veces a mí no me gusta decir tiempo porque se os puede pasar la comida, se os puede quedar corta y entonces después pues me da cosillas. Entonces yo digo que en mi olla, ¿vale? Con un cuarto de hora o 20 minutos, basta. ¿Vale, corazones? Bueno, pues venga, vamos a esperar que se termine, que se haga y ahora os enseño un platito de cómo ha quedado. Bueno, amiguitos, mirad, ya está aquí el cocidito hecho. Bueno, pues ustedes saben lo que vamos a hacer. Vamos a coger un trocito de patata, la cebolla y alguna zanahoria y vamos a pasarlo por la batidora. Y después de ese poquito se lo vamos a echar aquí al cardito. Y va a hacer que nos espese el cardito todavía aún más. Va a estar súper rico. Bueno, vamos a separar lo que son los avíos de los garbancitos y ahora seguimos. Bueno, amiguitos, pues aquí está nuestro cocido hecho. ¿Ven? Os digo, he pasado un poquito de zanahoria y patatita por la batidora y se le he añadido al cardito. Y mira, este es el cardito y esta es, bueno, este es el cardito y abajo tiene los garbancitos. Y esta es lo que es la pringaita, chicos, ¿veis? Bueno, pues nada, os voy a dar un besote y nos vemos ya en el próximo vídeo.